Eso, entonces esta es la primera reunión del curso de Fundamentos de Física. Espero que se encuentren todos muy bien, de salud especialmente, cuidándose, cuidando a la familia. Ya sabemos que no tenemos otra posibilidad más que conectarnos virtualmente, así que espero que podamos sacarle provecho a esta herramienta. Por ahora yo he usado Zoom, me ha funcionado bastante bien en los otros cursos en los que he estado conectado, con la única restricción de que la sesión tiene una duración máxima de 40 minutos. Eventualmente, si nos extendemos más de 40 minutos, lo que podemos hacer es cerrar la sesión y volver a ingresar por el mismo link que ingresamos ya a esta misma, a este mismo espacio. Bueno, de todos modos, aunque por ahora Zoom tiene esa restricción, mi expectativa es que tampoco las reuniones de sincrónica se prolonguen por mucho más tiempo. Lo que me imagino por ahora en el curso es que vamos a tener un espacio semanal de conversación, de discusión en torno a las temáticas que podamos ir avanzando durante la semana, a partir de los recursos que yo quiero ir publicando y difundiendo a través del aula virtual. Y más que tener clases propiamente expositivas o de ese tipo más tradicional a través del video. La idea sería aprovechar el espacio para discutir y conversar sobre los temas, aclarar dudas y eventualmente revisar talleres que yo les voy a proponer o recursos digitales que les voy a proponer para que ustedes los utilicen y digamos, apliquen también el conocimiento que podamos ir adquiriendo durante los días que vayan pasando. Así es que, bueno, antes de continuar, de mirar la programación que quiero compartirles por ahora de manera preliminar, plantearles o dejarles un minuto para que ustedes me comenten cómo están, si están escuchando bien. Porque ahora solo veo nombres y micrófonos apagados, me gustaría saber que están ahí. Y si tienen alguna inquietud, planteamiento que hacer en este momento, les doy la palabra. ¿Cómo se ha ido todo? Sí, usted, profesor. Hola. Hola. ¿Está bien? Sí, todo bien en mi casa. Nadie infectado. Ah, muy bien, qué bueno. Estupendo. ¿Y has tenido ya clases en línea con otros cursos? He tenido, pero han sido mal hechas. Ah, ya. Problemas técnicos. ¿Han usado Zoom en otro curso? Lo han usado, pero el link me Ya. llegó tarde o no se cargó adecuadamente. Ya. Bueno, espero que nosotros podamos superar ese tipo de problemas. Por ahora, a mí me ha funcionado el link a través del aula virtual, salvo el primer día que el Moodle se cayó y por lo tanto los estudiantes no podían ingresar a tiempo. Pero después pudieron compartirse el enlace a través del WhatsApp, etc. Y a partir de eso es que yo habilité mi página de cursos, donde también coloco el enlace para acceder a la clase en caso de que el aula virtual se inhabilite, ya como alternativa si es que necesitan ingresar y también para recoger o para encontrar el material de apoyo, también va a estar publicado como copiado en esa página de cursos que es alternativa, digamos, una página personal. ¿Alguien más? Comentario, opinión, pregunta, inquietud antes de continuar a propósito del curso. A propósito de esta semana, a propósito de lo que estamos viviendo. Perdonen que pregunte, si alguno me escucha, ¿tienen algún micrófono que puedan usar? Solo por Parece. preguntar. ¿Le estás preguntando a tus compañeros? Sí, exactamente. No sabemos. ¿Alguien más está escuchando a Javier? Hola.
Hola Valentina, ¿qué tal? Bienvenida. Todo bien, en mi, por aquí he tenido clases igual y han salido súper buenas, que espero que igual se genere una buena clase igual. No he tenido problemas, he usado Zoom, casi todo mi ramo hacen con Zoom las clases, así que ha salido todo bien. Espero que salga todo bien igual. Qué bueno. Qué bueno, bien, ojalá. Bueno, vamos a tratar de aprovechar los recursos que tengamos y en la medida de lo posible interactuar a través de este de esta plataforma o de alguna otra que finalmente resulte más conveniente. Bueno, Isidora también está escuchando, pero tiene inestable el sonido, y Belén también está escuchando sin problemas. Estefanía también, ok. Bueno, rápidamente entonces quiero compartirles una visión panorámica de lo que me imagino como posible programación para esta versión del curso. Les cuento que este curso lo he hecho desde hace ya varios semestres. Por supuesto, semestre a semestre va modificándose, va cambiando el programa porque cada contexto es distinto. Y nuevamente, bueno, nos enfrentamos ante un escenario en el cual hay que pensar cosas nuevamente distintas. Panorama general, bueno, el curso está por ahora lo más alineado posible con los objetivos de aprendizaje de educación básica en el área de física. Si bien es un curso optativo de mención, pensé que no es conveniente restringir los contenidos conceptuales solamente a séptimo y octavo básico, aunque también por supuesto están contemplados, porque especialmente en octavo básico, me parece, en séptimo básico, hay varios objetivos de aprendizaje que están relacionados con la estructura de la Tierra, con los movimientos de la Tierra en el espacio. Y si uno mira las bases curriculares, encuentra que esa área temática que está cubierta en séptimo básico tiene una línea de progresión que aparece desde el primero básico en adelante. Entonces, para darle continuidad de alguna manera al puente curricular que podamos hacer con la educación básica, finalmente los contenidos conceptuales del curso abordan estas temáticas más transversales que están especialmente en séptimo y octavo, considerando el eje de Tierra y Universo completo. Así entonces, lo que más o menos queda en el programa es un curso de 3 unidades, donde, bueno, que son bastante heterogéneas igual, porque, como digamos, el currículo de educación básica no profundiza mucho en cada concepto, y hay conceptos que son complejos. Resulta que a veces es difícil equiparar entre un ámbito y otro temático. Entonces, por ejemplo, hay una primera unidad que vamos a considerar en el curso que incluye fuerza, electricidad y calor, que sin duda son fenómenos físicos que están relacionados, pero tienen enfoques ligeramente diferentes desde el punto de vista físico. De todos modos, los vamos a contemplar como una unidad, porque en cierta manera en el currículo de educación básica también aparecen integrados o vinculados o relacionados en una especie de progresión. Hay una segunda unidad donde vamos a desarrollar solamente los temas de la Tierra en el espacio. Va a ser la unidad más astronómica del curso, donde lo central en este caso son los movimientos de la Tierra y los efectos que tienen algunos fenómenos de luz y sombra, especialmente en el sistema Sol-Tierra-Luna, por ejemplo. Y una tercera unidad, en la cual aparecen los temas relacionados con la estructura interna y la dinámica de la Tierra, desde la estructura de la teoría tectónica de placas hasta clima y tiempo atmosférico. Son unidades, como les decía, amplias, diversas. Por supuesto, el nivel de complejidad puede ser todo el que uno quiera, y nosotros vamos a tratar de mantener un punto de equilibrio que, por supuesto, es más, de mayor nivel que el de educación básica propiamente, pero no muy elevado que sea innecesario para,
para enseñar estos contenidos en estos niveles. A manera de dinámica de progresión o didáctica del curso, dada la situación en la que estamos, me imagino que va a ser central el trabajo que ustedes puedan hacer semana a semana de manera autónoma. Y en ese sentido pienso que un gran peso del curso va a estar en las lecturas que ustedes puedan ir haciendo, una revisión más independiente en este caso de algunos libros de referencia que vamos a ir recogiendo en discusiones grupales a través de un foro que va a estar disponible en el aula virtual, de manera que los espacios de clase sean espacios para justamente aclarar dudas o hacer aplicaciones de lo que la lectura se haya podido encontrar. Junto con las lecturas en el aula virtual, yo voy a ir publicando o indicando orientaciones, como les decía, recursos complementarios y diapositivas que espero les sirvan para focalizar probablemente los aspectos más centrales de cada temática. Y al mismo tiempo que nos sirvan para focalizar también o para orientar el trabajo de aplicación hacia los aspectos didácticos y curriculares en educación básica. Dicho todo eso, entonces, mi expectativa es que este trabajo que vayamos haciendo en conjunto lo podamos recoger en términos evaluativos en tres tipos de trabajo. Un trabajo de producción de videos breves. No son clases ni nada por el estilo, tampoco se trata de evaluar una producción audiovisual, sino que tener un registro, un producto que pueda dar cuenta de un cierto dominio conceptual de parte de ustedes. Cuando digo video breve pienso en videos de no más de 3 minutos, entre 2 minutos y 3 minutos como máximo. Ejercicios le voy a llamar por ahora selección curricular, en los cuales ustedes pueden justamente seleccionar algún contenido, algún objetivo de aprendizaje de educación básica y desarrollarlo a la luz de lo que hayamos estado trabajando en el curso, ya sea con las aplicaciones o con las lecturas. Y el otro recurso es la participación en el foro o en los foros. Mi intención es recoger el trabajo o ir recogiendo el trabajo de lecturas en un foro por cada unidad. Luego yo les voy a hacer indicaciones más precisas de cómo espero que podamos ir completando ese ejercicio. En este sentido, estos foros van a estar abiertos, no hay una pauta muy, muy rígida en términos de plazos. Lo importante es que puedan ustedes ir avanzando en las lecturas e ir dejando registro de ese trabajo, de esa lectura, de su reflexión, de su aprendizaje en el foro o en los foros. Dicho eso, bueno, entonces en síntesis, por ahora el plan de evaluación que les propongo es el que está en este cuadrito, donde aparece la participación en foros, los ejercicios de selección curricular y la producción de videos. Básicamente estos mismos tres elementos en las tres unidades del curso, con esas ponderaciones más lo que finalmente hay que agregar, que es la evaluación integrativa final en la modalidad de examen. Eso es lo que por ahora he pensado en términos de estructura y de secuencia del curso. ¿Tiene alguien algún comentario, alguna pregunta sobre esto que les estoy contando? ¿Está claro entonces, por lo visto? ¿Alguna preocupación? Ya, todo claro. Bien. Bueno, quienes tengan micrófono, los invito a comentar también. No es necesario que se restrinjan al chat. Hacer la clase de esa forma. Bien.
Una de mis preocupaciones respecto del programa es que, bueno, algo que cuesta siempre equilibrar en este curso es el nivel de profundidad o de complejidad conceptual de los temas. Eso principalmente porque es difícil encontrar, yo diría, documentos de apoyo, especialmente lecturas o textos que estén en el nivel adecuado, digamos, nivel adecuado para un profesor que va a enseñar física, por ejemplo, o temas relacionados con física en educación básica. La mayoría de los textos de apoyo en el ámbito de la física son textos más complejos que incluyen, o incluyen matemática o incluyen representaciones que no van a ser adecuadas para educación básica. Así es que por esa razón, probablemente el texto más apropiado hasta el minuto para avanzar en comprensión conceptual va a ser este texto de Paul Hewitt, que por ahora les he indicado en esta primera clase. Y que justamente es un texto que se concentra en la comprensión y el desarrollo conceptual de las temáticas de las que nosotros vamos a ir tratando. Así es que mi primera indicación es que para la próxima semana ustedes accedan a este texto, un libro que se llama Física Conceptual de Hewitt. Lamentablemente, en el primer tópico que vamos a abordar, que es en este caso tipos de fuerza, que está asociado a objetivos curriculares de séptimo básico, está desarrollado en tres capítulos distintos en Hewitt, incluso uno podría decir en cuatro capítulos, pero no hay manera probablemente de acotarlo más. Entonces les voy a pedir que hagan estas lecturas, son accesibles de todos modos, y espero que a partir de ellas podamos trabajar la próxima semana. Los artículos o los libros que les voy a indicar están linkeados en el aula virtual, están en formato digital, así es que es cosa de acceder ahí y pueden ya partir con las lecturas. ¿Alguna otra pregunta o comentario, duda, inquietud? Sí, una, con respecto a las lecturas. Sí. Solo para verificar, usted verificó que esas lecturas estuvieran en el aula virtual, ¿cierto? Sí, en el aula virtual ahí está disponible, en este caso, el primer texto. Lo voy eso, a... Sí, dime. Eso quiere decir que no verificó el resto de los textos que habrá dejado. Todavía no he limpiado el resto, todavía no. Lo que digo es que está publicado el... Voy a mostrarles aquí. Bueno, esta es la página del curso, en la clase 2, el tópico tipos de fuerza. Aquí a la derecha está linkeado el artículo de Hewitt. En realidad está linkeado el libro y les indico qué capítulo revisar. A continuación voy a ir agregando el resto de la bibliografía. ¿Ya? Por ahora solo he puesto la lectura de la próxima clase. Pero como les digo, lo más probable es que Hewitt sea el texto de referencia al que vamos a ir siguiendo. ¿Se entiende, Javier? Se entiende. Ahí. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algún cuestionario sobre los capítulos? Bueno, y sido la pregunta esto, si ya vamos a hacer algún cuestionario sobre los capítulos. Más que hacer un cuestionario, yo lo que esperaría es que a través del foro de la unidad vayamos planteando las preguntas o dudas que requieran alguna revisión, y si es que no las podemos abordar directamente a través del foro, entonces las vamos a recoger en la clase que corresponda, ¿ya? En términos de focalizar
el aprendizaje o el dominio conceptual, la referencia adecuada para eso van a ser las diapositivas. Las diapositivas yo espero que les den una orientación respecto de qué es lo central que esperaría que ustedes vayan recogiendo o guardando del trabajo que van haciendo en términos de lecturas. No se trata aquí de estudiar los capítulos completos para dominar y ser capaz de responder todas las preguntas que el libro de Hewitt plantea, porque tiene unos apartados de ejercicio que son muy extensos. Lo central del texto de apoyo es el dominio conceptual, y eso que nos sirva eso para las aplicaciones y las discusiones que podamos tener tanto en el foro como en las clases. Entonces, bueno, de todos modos, Isidora, cualquier duda o comentario sobre los textos, el espacio adecuado va a ser el foro, ¿ya? Profe, ¿me escucha? Sí. Tengo una duda, me quedó una duda cuando estaba explicando lo de los videos. No entendí muy bien ese tipo de evaluación, cómo se hacía los videos y eso. Bueno, y en su minuto yo les voy a indicar con detalle qué es lo que espero que realicen. Pero como digamos en términos bien generales, es un producto que es una grabación donde ustedes se graban a sí mismos, a sí mismas, donde no hay ninguna complejidad o requisito técnico. Estoy pensando en un video que pueden grabar con su celular y en el cual ustedes dan cuenta de su comprensión conceptual sobre alguna temática. La explicación de algún concepto o de algún fenómeno, haciendo uso de, bueno, las lecturas o las discusiones que hayamos tenido en la clase. No es nada más que eso. Ya, profe. ¿Ya? Me quedó claro. Estupendo. Sí, algo así como dice Isidora, como una disertación en línea. En su minuto les voy a indicar si esa, entre comillas, disertación que van a grabar, va a ser grabada más bien, porque es un producto que ustedes entregan, si esa grabación tiene que ser una explicación dirigida a un compañero de ustedes, por ejemplo, en términos de complejidad, o tiene que ser dirigida a un estudiante de educación básica para que hagan una transposición didáctica de los conceptos. Eso es algo que les voy a indicar en llegado el momento de entregar, digamos, de preparar la grabación. El programa me avisa que quedan 9 minutos de sesión, así es que ya no nos vamos a extender mucho más. No sé si alguien tiene otras preguntas o comentarios antes de... ¿Profe, va a ser otra clase? ¿Va a ser otra clase ahora o esto es solo por hoy? Esto es solo por hoy. O sea, hoy día es solamente esta conversación, este es el momento de plantear dudas o comentarios. Y la primera clase propiamente va a ser el próximo viernes, donde ya ustedes van a haber leído los primeros capítulos que ya les indiqué. Ah, ya, entendido. Diego Cáceres me pregunta si no es posible realizar la grabación por el campo porque ha tenido problemas para entrar por Zoom. Bueno, lo podemos ver, Diego, en la semana tal vez. ¿Me puedes contar cuáles son los problemas que has tenido para usar Zoom? Yo, hasta donde supe, el Collaborate de Moodle tampoco era muy estable. Y una de las herramientas que tiene Zoom, que me gustaría aprovechar en su minuto, es que uno puede separar al grupo de auditores o de conferencistas en grupos de discusión. Así es que si podemos usar eso en algún minuto sería bueno. Esa es la razón por la cual estoy usando Zoom y por ahora, como les digo, en ningún otro curso se han manifestado mayores inconvenientes, ha sido bien, bien fluido. Pero si me cuentan que tienen inconvenientes, me dicen de qué tipo de inconvenientes son y ahí vemos si es necesario cambiarnos de plataforma. ¿Ya? Ya, yo no tengo más que decirles por ahora. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Entonces solo me queda invitarlas a iniciar las lecturas. Estén atentos a lo que pueda actualizar también, o sea, voy a actualizar diapositivas, recuerden, para focalizar las lecturas que ustedes van a hacer. Espero que ambas cosas las puedan revisar antes del próximo viernes. Y junto con eso voy a ir agregando referencias de algunos recursos didácticos, recursos digitales que puedan hacer uso para aplicar justamente los temas o los contenidos conceptuales que van a abordar durante esta semana. Eso por mi parte. Les doy las gracias por estar ahí. Confío en que estén ahí. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Y respeten todas las medidas de cuidado correspondientes. Chao, profe. Nos vemos en la otra sesión. Ya, chao. Nos vemos entonces el próximo viernes en la hora de clases. ¿Ok? Que vaya bien. Que les vaya bien. Gracias a todos. Chao, chao.